Hello, Mónica. Hello, Merari. Hi, Epifania. Hi. Hello, William. Bueno, el hermano de William. Hello, teacher. How are you? ¿Cómo está? I'm fine. Excellent. Good job on the platform. Very good. En la plataforma. Okay. How are you today, William? Hello, teacher. Yes, how No are le you escuché bien today? que se trabó. I'm fine. Okay, how was work? It was okay. So, okay, very good, excellent. And Monica, you look better today, Monica. Hello, teacher. Hello, you look better today. Te ves mejor hoy. Ah, sí. Thank you. You are. ¿Cómo se dice? I am okay. You are okay. I'm Very okay. good. That's good enough. Es suficiente. I'm okay. Yes, that's good enough. Very good. And Marta Marisol, how are you? Hello, teacher. Hello. How are you today? Relax, teacher. Relax. Very good. Excellent. Blue is my favorite color. Azul es Blue. mi color favorito. Yes. El mío es el rojo. Red. Oh my God. Red is Sí. very elegant. Y el tuyo, Sí. William, what's your favorite color? Black. Black, oh my goodness, solo colores elegantes. And Monica, what's your favorite? Well, pink. No, es blue. Blue. No, solo porque dije blue, dice Yes. Mónica, blue. No, Yes. no, no. Mis lentes. Oh, Mis there we lentes son go. azules. Yes, they look nice. Por Yes. Blue is a eso. good color. It's the best color. Yes. And Carlos Elias, what's your favorite color? Good evening, teacher. Good My evening, favorite sir. I'm color sorry. is blue. Blue too. Okay, vamos ganando. Tres. Yes. Así es. Ana Lucía, good evening. How are you today? I'm ¿Cómo se fine, siente and you? hoy? Bien. Ya me dieron unas notas, pues estoy muy bien, la Oh verdad. my goodness. And tell us, how did you do? How did Well, you do? Did you do well? ay, no lo ¿Cómo le entendí. fue? Pues muy bien, ahorita llevo en la materia por lo menos llevo 9.4 en todo, del tanto las tareas como exámenes. Sí. Okay, yes. Todavía tengo que esperar a los demás. You're my sensei. Yes. Very good. Excelente. Good job. Esperemos que las otras sean mejor, ¿verdad? Ay, eso espero. Lleguemos al 10. Okay, very good. Excelente. All right. Let's see if we can start the class. But since we are a little bit rusty, estamos un poquito oxidados así, ¿verdad? Sábado y domingo nos fuimos a la playa, nos fuimos a divertir. El libro de inglés lo tiramos debajo de la cama y todo eso. Entonces, ahorita estamos. ¿En qué clase estoy ahorita? Estamos en English, yes. Es nuestra penúltima clase. Es nuestra penúltima clase. Y creo que el otro curso va a comenzar como el 28, han dado la fecha tentativa, 28 de febrero. Para que descansen, se relajen una semana, sí. Yes. Hacer Entonces, tareas. sí, es un pago por tanto trabajo que han hecho. Entonces, nos vamos a relajar una semana. Hello, Ana Elizabeth, le voy a enseñar cómo está hasta ahorita, cómo van las notas de ustedes. Algunos de ustedes van muy bien, excelente. Unos dos o tres que se han retrasado y vamos a hablar con ellos, a ver por qué es que se han retrasado, a ver si les podemos ayudar en algo, ¿verdad? Deje ver dónde está su nota. Ok, aquí la tenemos. Dígame si ya lo están viendo. Ok, estas son las notas que tengo hasta hoy. Le voy a enseñar
la nota final, ¿verdad? Porque lo demás es, van a decir que es irrelevante. La nota final que tenemos aquí es esta, donde estoy en la columna, ¿verdad? De ahí están los exámenes aquí, pero eso no lo vamos a ver porque eso ya es pasado. Entonces tenemos a Ana Elizabeth Meléndez aquí, ¿no? 100%, very good, excelente. Tenemos a Ana Lucía García, que no hemos trabajado la plataforma, ¿verdad, Ana? Y si hay algo eso que... Eso es lo que afecta. Eso es lo que está afectando. No recuerdo si he trabajado, la verdad. Ya voy a ponerme al día. Vamos a ver, Voy a ver aquí, si eso es. Revisémoslo ahorita para que quedemos ahí. Sí. Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver las calificaciones. A ver qué cuáles son las que le hacen falta, si las trabajamos de un solo, si hay. Mejor que veamos. Y Ana Lucía García, ¿verdad? Ahí eso es la segunda. Sí. Ese cuatro, ¿qué significa? Es lo ese es es la las actividades. El este W. Esa HW4, HW. este es el capítulo 4. Sí, es el capítulo 4 en el que estamos trabajando. Se ha trabajado solo 40% y el final que mañana, ¿verdad? Lo tenemos que hacer. Entonces son esas dos notas que le están afectando. De ahí lo demás, estamos bien. Un promedio de 85, incluso con este 40. El 56 quiere decir que eso es lo que el porcentaje que lleva trabajado en su plataforma. Sí. El 85. Sí, el 85 es el promedio de estos cuatro, de el 2 4. 1 al 4. Y luego viene este midterm que tiene el 100% y el final que no lo hemos hecho. Y de ahí es donde se deriva la calificación final, que sería esta. ¿Ya? Sí. Y ese Ah, pues vamos a 56 poner al día. es por esas dos notas, la homework 4 y el final. Sí. Ok. Yeah. Y luego tenemos a Carmen Merari, también que está en la misma situación, 56%, pero esto es el final, el final, y que le está, pero aún a que haga 100%, necesitamos trabajar en las otras también. Estas tres, las primeras tres homework, para levantar esa nota, cuatro homework, incluyendo el homework 1, estamos bien. Y el 2, 3 y 4 son los que le están afectando la nota 56. Y venimos a felicitaciones a los que están ya terminados, ya no tienen que preocuparse de nada. Ana Elizabeth, Carlos Antonio Díaz, Carlos Enrique. Y luego venimos con Henry Osmar, muy bien, buen trabajo. Iliana y Vanessa, muy buen. Noemí, very good, good job. Kevin Eduardo, good job. María Epifania, good job. Y llevamos a Mario David Carranza, que tenemos el homework 3 y el homework 4, no lo hemos hecho. O sea, la week 3 en week 2 en week 3 no lo hemos trabajado. Entonces, por eso es que no tenemos esa nota de 45%. Acuérdense que el final, la nota final para pasar el curso necesita 80%. Si no tiene el 80%, entonces ya le va a hacer falta esa nota para pasar al segundo nivel. Luego tenemos a Mónica María Ayala. Hola, teacher. ¿Sí? Sí, fíjese que yo le alcancé a ver también esa, pero fíjese que no sé por qué, yo solo, o sea, me parece que de la 18, solo me falta la 18, la 19 y la 20. Entonces no sé dónde es que, porque ya lo revisé varias veces y no entiendo por qué me aparece ahí que solo tengo el 40 de Este eso. Es en el 40 sale en la week 4, ahorita. Ese es el 40 que le sale en la week 4, por decir que le aparece. Ah, sí, vamos a ver, Mónica.
Mónica María. Vamos a ir al ese es acá. Y esa es la que el week 4 es la que no está terminada, o sea, está a medias, 40% es lo que tiene que ha terminado. Y el final, ¿verdad? Que no se ha tocado. Entonces, Sí. entre esas dos es que está, ya cuando usted termine el final aquí, le va a subir el 45% a 100. Si quiere, vamos a ver cuando termine esto, vamos a ver en el homework 4, a ver cuáles son las que necesita hacer y para ver si usted puede ver cuáles son las que le hacen falta. Okay. Acá. Sí, aquí la sección 1 y 2 ha terminado. La sección 3 no ha tocado, ni la 4 ni la quinta. Entonces le faltan estas. Sí, debe ser 9:20. Ah, pues sí. Sí, ajá. Estas son las que le hacen falta. Para, por eso es ese 40. Y el final que no se ha tocado, Ah, ¿verdad? okay. Ajá. Gracias, teacher. Sí. Entonces seguimos con esto y tenemos a luego tenemos a Néstor Alexander Rivera. Sí, estamos ahí un poquito atrasados porque no ha hecho el 1, 2, 3, ni el 4, ni tampoco el final. Entonces, ni el midterm tampoco ha terminado. No sé si va a seguir o para preguntar a ver qué es lo que está pasando. Reinaldo, estamos muy bien. Excelente. Samuel, estamos bien. No hay problema. Y luego pasamos a los T's. Está Teresa Noemí. Está muy bien. Tiene 100 en su nota final. Tiene 99. Para esto. 99 es nota final. Vilma Los Ángeles Escobar, 54, porque le falta el homework 4 también, lo mismo que Mónica. Y le faltan tres secciones y el final. Ya terminando eso, ya se le normaliza su nota. Y tenemos a William Giovanni, perfecto, 100%. Con felicitaciones, congratulations. Y tenemos a Wilma René Pineda, que también le hace falta el final, y tiene problemas en el homework 3. El homework 3. El homework 3 es la. Homework 3, que es la semana pasada, y el homework 4 ya lo terminó, entonces él solo necesita terminar el homework 3 y el final, y también su nota se le va a normalizar. Luego tenemos la asistencia. En la asistencia estamos muy bien. Acuérdense que son dos cosas, la asistencia y el trabajo en la plataforma. La asistencia estamos muy bien, solo tenemos tres personas que están bajo de lo que tenían que estar. Tenemos a Carlos Antonio Elías León, que va muy bien en las notas, en los trabajos de tareas, va muy bien, 100%, pero en la asistencia tiene bastantes minutos que necesita recobrar. Si se está a las 2 horas hoy y las 2 horas mañana, puede que llegue a los 80% de la asistencia que necesita para terminar, para poder pasar al otro nivel. Y tenemos también a Vilma Yomira García, que necesita también 2 horas ahora y 2 horas mañana, cabalitas, para poder llegar al 80. Y tenemos a Wilmar René Pineda García también. Wilmar está en la plataforma bajo y también está el porcentaje. Entonces, los demás, los que están en verde, sí, se pueden quitar los lentes como Mónica y decir, guau, ya estuvo, yes, very good. Relajarse y nomás disfrutar del viaje hoy y mañana y ya estamos bien. Por ejemplo,
los que ya están, ya cumplieron con requisitos es a Ana Elizabeth, Ana Lucía, solo 1%, o sea, con solo hoy ya lo llega al 80. Carlos Enrique, perfecto. Carmen Merari, está muy bien. Aquí, Henry Omar, le faltan 3% para a llegar al mínimo 80. Quiere decir que necesita estarse hoy todas las 2 horas y mañana lo más que Teacher, ¿y cuánto es que tiene que, cuánto es que tengo que tener? Porque 80%. no, pero en la suma de minutos. 80%, ¿dónde está Vilma? Usted, ¿verdad? Sí, porque yo me veo verde ahí. ¿Usted se ve verde? No, usted no está verde. Está malo. La cámara. Es que quería que se riera porque se me está poniendo. Hey, ok, Vilma, yo mira, aquí está, sí. No, yo soy Vilma de Vilma, Los Ángeles. acá, ajá, aquí. La de arriba soy Aquí yo. sí, ajá. Entonces, de aquí, vamos para acá. Son 2.400 y tiene 1.898. Entonces, tiene 79.8%, está cerca de ahí, sí, no hay problema, usted no está en problemas si no estuviera en amarillo. Sí. Pero no, está bien. Ah, pues yo estoy bien. Todo lo que está en verde están bien, no tienen por qué preocuparse. O sea, sí, claro. Si no, si hoy no se meten a la clase ni mañana, entonces sí, no llegan al 80% que es requerido por INSAFOR, ¿verdad? Les digo, están bien porque aquí están, o sea, están Sí. ya o mañana, pues, si quieren, mañana le enseño esto y va a ver que ya pasó del 80%, ya, con toda la asistencia de hoy, ¿ya? Y los que tienen 84 y todo eso, ya automáticamente ya cumplieron con el requisito, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, que el puntaje en la plataforma y la asistencia van de la mano, van dos de la mano, ¿ya? Y el seguimiento que se le da aquí, después la nota final, son esto. O sea, si está en uno y dos, dos quiere decir que está incompleto, uno está completo. Uno quiere decir que ya completó su trabajo, todo lo que se requería. Todos los que están unos, la mayoría está uno, y unos que otros ahí que tienen dos, ¿verdad? Los que tienen dos es El porque. mío que tiene dos ¿Ah? es por el mío que tiene dos Sí, dígame, Ana porque no Lucía. está completo. Sí, porque no está completo, tiene dos, sí. Ajá. Pero es porque El mío es le falta el final. yo el examen final o Sí, ajá, le por falta el eso. final y parte de su esta, vamos a ver. Sí puede ver lo que estoy viendo yo, ¿verdad? Ana Sí, Lucía. exacto. Ok, entonces vamos a ir Lo terminé. ahorita. Sí. Oh my goodness, es rápida. Sé que en lo que yo estaba hablando se estaba trabajando. Como es que como era Ok, vamos a ver. que a mí ajá, entonces sin ir ¿serio? Y vamos a ver, esto second. Sí, dígame, Ana. Ana Elizabeth. Ana Elizabeth, dígame. Ana Elizabeth, dígame. Eso de que permite si le es que no sé si me escucha. Sí, le escucho, Ana Elizabeth. Escucho, Ana Nada más Elizabeth. que el Problema.
Ahí me parece 75. Quiero saber por qué tengo 75. Sí, permítame, le voy a enseñar a Ana Lucía la nota de ella. Permítame. Ana Lucía, entonces, tenemos aquí, entonces, Ana Lucía, sí, puede ver. Ana Lucía, sí, puede ver. Entonces ya tiene 60% porque ya terminó esto, ya solo restaría el final. Okay. Ya. Y siempre no nos va a hacer como algún examen, ¿cómo le digo? Ese sí sería el último. Ese es el último, sí, correcto, sí. ¿La clase terminaría? Mañana vamos a tener una encuesta. Sí. Yo pensé que toda la semana íbamos a tener todavía. No, por eso lo voy a aprovechar ahora al máximo, porque ya mañana es el último día, mañana todos van a salir corriendo. Ya, ya estuvo, Tiche. Hoy lo voy a aprovechar. Una al máximo. Consulta. ¿No le han dicho si usted todavía no va a seguir impartiendo las clases? Fíjese que eso todavía no dicen a nosotros hasta que ya comienza el módulo, entonces vamos a tener esta clase y usted va a continuar con el grupo. Pero la mayoría de veces sí. Así pasa, continúo con el grupo hasta, a veces hasta intermedio se dejan. Ya. Espero que todos sigan también. Sí, esperemos que todos sigamos, sí. Sí. Y sí van a seguir todos, sí. Ok, entonces ahora vamos a ir con Ana, ¿verdad? Ana Elizabeth. Sí. Ok, su pregunta es, ¿por qué tiene 70 años? Ana Elizabeth. 75, ajá. ¿Por qué tiene 75? En la nota final, correcto. ¿Y eso incluye la asistencia y las evaluaciones o las tareas o cómo? No, esto, Ana, son en Ana Elizabeth Meléndez, ¿verdad? Esta es su nota final de la plataforma, 100%. Ahora, lo que usted vio es la asistencia. Esa es la nota acá. Esto es lo que usted está viendo. Esa es la nota final, 100% acá. Luego, está el final. Que lo terminó. ¿Cuándo terminó el final? El sábado. El sábado, ok. Entonces, aquí le pongo la nota de la otra, esa 100, y ya le queda ese 100%. Ya todos tienen 100%. Ahora, la asistencia que usted vio acá. Esta ya cumplió con la asistencia, que son 80%. Entonces, el SAPOR requiere 80% mínimo de la plataforma y 80% mínimo de la asistencia. Entonces, usted ya cumplió con las dos. Ya prácticamente ya puede dormir tranquila. Bueno, gracias. Ok. Entonces, ahí estamos. Y vamos a ver con la asistencia de hoy, ya mañana les enseño cómo va la asistencia y van a ver cómo les subió bastante. Los que tienen 79 van a ver de 82%, ya van a estar más tranquilos. Ok, ¿alguna otra pregunta? No, estamos claros con las notas, ¿verdad? Y eso, y mañana el examen, si tienen alguien que tenga dudas de la plataforma de cómo hacer un ejercicio, díganos y podemos trabajarlo entre todos para que todos veamos cómo se resuelven los problemas, o si hay algo que usted no le quedó bien claro, podemos también trabajar en ello. Ok. Ayer, on Friday, we were talking about prepositions of place. ¿Se acuerdan de las prepositions of place que estamos hablando? Trabajamos la on, at y
in, ¿verdad? Ya, yeah, trabajamos eso, que on dijimos que era sobre algo, por ejemplo, una fecha, on the street, hablamos de fecha, on the street, y también hablamos de at, que at era alrededor de, o sea, cerca de algo, y también la hora, at, specific time, ¿verdad? Y in, dijimos que era in January, yes, o in, inside a place, adentro de algo que está cerrado. Esas son unas prepositions of place, las que se usan frecuentemente, pero también tenemos otras prepositions of place que el libro nos pide que tengamos conocimiento de ellas, porque después las vamos a usar en el libro número 2, se van a usar, por ejemplo, along, along, yeah? In front of, in front of. También nos pide que sepamos behind o behind, que es atrás de, next to, que es a la par de, between, que es en medio de, across, across, que es al otro lado o enfrente de mí, yeah? Past, que es pasando, y under. Estas prepositions nos pide el libro que tengamos, tenemos que tener conocimiento. We have to have an understanding and recognize each of them and to know how to use them in a sentence. Y saber cómo usarlas en una oración. Por ejemplo, alone. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra alone? Aquí vamos a poner otra también, among. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la palabra along? La preposición along, along the way. ¿No? ¿Cuántos de ustedes han ido a la beach? Yes. ¿Cuántos de ustedes han ido a la beach? Yeah. ¿Todos? Yeah. Yo tengo un rancho en la beach. No, mentira, mentira. Ah, teacher, ya lo dijo, ya tú, ya no lo puedes. Ya no puedes mentir. Ya no, ya lo dijo. Es que Vilma me está viendo muy enojada, pero no se pone a reír. Vilma, no lo veas. Teacher, es que ya termino mi tarea. Yo sé, por eso está bien así, así, frown. Y me asusta, entonces digo. Así que ya me puede poner 10. Voy a... Oh. Ok, entonces the beach, si han ido ustedes a la beach, cuando ustedes caminan en la beach se ve que está el mar así y ustedes caminan así como paralelo al mar, ¿sí? Entonces eso es along, ¿sí? Cuando usted camina paralelo a otra cosa, eso es along. Por ejemplo, Ana Elizabeth, walks along the beach. Yeah. Entonces, usted si ve a Ana Elizabeth caminando en la playa, ella va a estar caminando así, paralelo al mar, ¿sí? Eso se llama along the beach, yeah. ¿Cuántos de ustedes tienen sofas o love seat? ¿Alguno de ustedes tiene love seat, sofas? ¿No? Son unas cosas así que donde se sienta uno, couch, yeah. ¿No? Ok, entonces esos se ponen así en la pared, sí. Usualmente los pone uno en L, ¿verdad? Sí, en la pared, sofas. Ah, sofas, ya, yeah, sofas. O se llaman también couch. ¿Sí? Entonces, esos se ponen pegados hacia la pared. Cuando uno los quiere describir, o sea, la posición de ellos, entonces dice, the sofa, were lined up along,
the wall. Bien, así dice uno, the sofa were lined up along the wall. Entonces, los sofás estaban contra la pared. Ese es line up, contra la pared. Entonces, along the wall es que está así por toda la pared, ¿verdad? Ese es el sofá. Entonces, along quiere decir eso, que está contra la pared. O along the beach, que estoy caminando paralelo a la beach, ¿ya? ¿Yeah? ¿Quedó claro eso, along? Todo prácticamente es como todo lo que está como pegado a algo. Está Sí. Pegado, digamos que el cuadro está colgado en la pared. No, 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 no. Eso no es along. Es un sofá porque es largo, ¿verdad? Y está along the wall. Sí, está contra la pared, sí. Pero un otro. cuadro sería on the wall. Sobre. Sí, ajá, sí, ajá. ¿Verdad? Sí, ajá. Entonces, algo que está along sería como algo que está así, que va sobre un tramo largo, por ejemplo, caminando en la playa o en el parque, ¿ya? Usted puede O caminar. el carro, o como un vehículo que vas en la carretera. Along the way, sí, ¿verdad? Yes, along the way. Estoy tratando De de asimilar. relacionar, ajá, exacto, a qué pertenece along, ¿verdad? Sí, ajá, eso es along the, eso quiere decir Okay. along the way, yeah. Es como cuando decimos nos ahorillamos. No. A orillas, a la orilla, algo así. No, 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 no. Along Yo es creo que no. que va en movimiento, como son movimientos, va en movimiento así. Yes. Va así, o sea, paralelo, va la carretera, ¿verdad? Y usted va manejando along the way, ¿sí? O sea, va la carretera así. O pudiéramos decir que va al lado de la acera, el Al lado vehículo de la va acera, la along acera. the sidewalk, yes, Oh, va. along the sidewalk, yes. Pudiéramos decir que también vamos o voy caminando sobre la acera. Sobre, No, porque ahí sería sería behind, no. ahí está, ahí sería standing, I'm standing, standing on the sidewalk, yes. Estoy no, porque yo, parada en la en sobre la acera, sí. Pero ya. cuando dice along es un movimiento, along the sidewalk. Bien, we were walking along the sidewalk, ¿sí? Íbamos caminando por toda la acera, ¿sí? Será, va. Eso es. Pero sí, eso sí, sí, creo que es, ¿verdad? Que es como que uno va en algo largo, ¿verdad? Como Sí, en la carretera, no es que esté algo fijo, ¿verdad? No. Por lo menos de que pudieran decir my ball behind that sofá. No, es por toda la, por ejemplo, el Ajá. sofá está Eso. por toda la pared, ¿sí? Ah, okay. Por todo, voy caminando por toda la acera, Vale. ¿sí? Hoy sí ya entendí. Voy Along the caminando, line. Sí, voy caminando por toda la playa, ¿sí? Voy caminando por todo el parque, pero no dentro del parque, sino que está el parque aquí, usted va así, así. A la par, ajá, así A la par, como sí. ya Entonces, entendí. ese es por toda la. Por ejemplo, si va A uno lo largo de visitando. la vida. Along, A lo largo de la vida. along the way, yes. Along the way, por toda la vida, yes. Eso quiere decir along. O sea, Entonces la traducción es por toda. Por toda, sí. Eso es lo que yo traduciera. Si alguien me dice, traduzca eso, along the way, por toda la carretera, sí. Le dije, Pero aplica también a lo largo de. A lo O sea, largo sí, es de. lo que estamos Sí. diciendo. ¿Quién me dijo? A lo largo de. Yo, Teresa, no. Sí. Ana Elizabeth, yeah. A lo largo no, de. Teresa. Teresa no es. Teresa. Ok.
A lo largo de, sí, ajá. También se puede Teacher, decir a lo largo de pero lo Marta Marisol, escuché. ¿verdad? A lo largo de. Pero lo escuché también que contra. ¿Cómo? Contra. ¿Along? Ajá. Sí, a lo largo de la pared, lo que ponemos así contra la pared, los sofás. Entonces está ajá. A lo largo del. Por eso es que cuando Ana me dijo como un cuadro, no, porque un cuadro está on the wall, contra la sobre. pared. Sí, contra la pared, sí, on the wall, contra la pared. Pero un sofá, sí lo ponemos así, pegado a la pared, pero está sobre toda a la lo pared. Largo. A lo largo de la pared. Ah. A lo largo de la pared, sí. Entonces. Por eso puse lo de los vehículos, porque el vehículo va en la carretera, pero va el camino, ¿verdad? Sí. No se queda en un solo sitio. Por el camino, sí. Sí, exacto. Entonces, eso es along. No es algo fácil de interpretarlo, pero si usted lo entiende, ya cuando lo entiende, ya usted le pone sus propias palabras, cómo lo interpreta, ¿sí? Pero el movimiento es eso, que va sobre, así, para, en esa dirección, ¿verdad? Along, along. ¿Ya? Along away. Sí, no es, vea, está el otro que se parece, es alone, pero es diferente. Alone, alone es a, solo. Sí, ajá, I don't want to be alone, no quiero estar solo, sí, alone. Pero este es along, como along, along the way. Por todo. Sí, ya. Yeah. Y está el otro in front of, ¿verdad? In front of, si ponemos, in front of, no se me duerma todavía, no ha llegado la hora todavía, me falta. Pensé que lo había quitado. Sí, lo escribí. Ah. Sí, ok, dejé ver, quiero escribir. Ok, tenemos este. Lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, esto, cuando tenemos esto acá, y tenemos uno aquí, este sería in front of. Este es, le vamos a poner aquí A. Le vamos a poner la letra A aquí para verificar in front of. Y este le vamos a poner B. Yeah. Entonces, A y B. Entonces, B, el circle B, está in front of circle A. Entonces, le pondríamos aquí circle B is in front of circle A. Yeah. Ahí tendríamos eso. Circle B is in front of circle A. Yeah. Pero si tenemos aquí este circle, aquí este aquí, este le pondríamos circle C, C, circle C. Ahora, ¿dónde está circle C? Aquí hay diferentes formas de decirlo. Una sería next to, ya, yeah. Una sería next to, que la, diríamos circle C is next to circle A, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos, teacher? Prepositions. Prepositions of place. Ajá. Yes. Preposiciones del lugar. Entonces, circle C is next to circle A. ¿Sí? Junto a. Sí, junto a. También lo van a ver así. Circle C is by, que es lo mismo. Circle C is by circle A. Entonces, next to y by son interchangeables. ¿Ya? Yeah. Entonces, a la par de. ¿Ya?
Teacher, perdón que me perdí. Okay. Next to. Next to, yeah. Next to es a la par, como dijo William, ¿verdad? Circle C is next to circle A. Yeah. Pero next to también lo podemos decir by. By. Circle C is by circle A. Podemos decir. ¿En qué ocasiones podemos utilizar el by? ¿Perdón? ¿En qué ocasiones podemos utilizar el by? Es intercambiable. Usted puede usar el next to o el by y quiere decir lo mismo. Ah, pero no es como al lado, a la par. No es a la par, sí. Sí. No es inapropiado como para algún... No, no. Es igual, sí. Ah, by. O sea, no quiere decir a la par y al ladito, no. No, las dos quiere decir igual. No, yo pensé que en las secciones de pensé que se utilizaba el by, pero no. Si usted dice que en cualquier momento nosotros podemos utilizar ya sea el next to o el by, no hay ningún inconveniente. No hay ningún veo. Problema, no. Y mire, teacher, me acuerdo de una serie, Step by Step. Step by Step, there you go. Ahí podíamos utilizar de igual manera step next to step. Ese sería el contexto de eso, es lo que cambia el significado, porque paso a paso sería ahí, step by step, ¿ya? ¿Yeah? Paso a paso. Eso está como describiendo un proceso, step by step. Show me how to make scrambled eggs step by step, ¿sí? Enséñame cómo hacer huevos revueltos paso a paso, ¿sí? Entonces, step by step. Sí. Ahí como en todo caso, quizás entre comillas por estética, pudiéramos decir que es apropiado usar el by. Sí, ajá. Sí. Next to. Sí, por el contexto. Por el contexto. Sí, porque ya no está hablando de prepositions of place, sino que está hablando de un proceso. Ajá, ok. Si hablamos de prepositions of place, sí, o sea que está posicionando algo usted, entonces sí, el by y el next to son apropiados. Okay. ¿Es preposición? Sí. En el ejemplo que dio de in for, ¿lo puso junto o va siempre separado o va junto? In front. Sí. In front of. Va separado. In front of. Yeah. Pero ya no lo puedo, ya no lo puedo, pero lo puedo escribir otra vez. In front of, yeah. Vamos a escribir otra vez aquí. Gracias, thank you. Entonces decimos que circle A, no, circle B. Circle B is in front of circle A. Yeah, in front of circle A. Ahí estamos. In front of. Okay. Entonces, sí, circle is by o next to. Ahora vamos a hacer otro acá. Acá. Para indicar el behind. Si nosotros estamos aquí enfrente del A, ¿verdad? Entonces podemos decir que este circle sería el D. Le pondríamos el D. Y ahí diríamos circle D is behind o behind. Pueden decir las dos. Behind a circle A. Entonces podemos circle. Está detrás del círculo. Sí, ajá, circle. Entonces, circle D is behind circle A. Ya, entonces está al otro lado de circle A o detrás de, ¿sí? Entonces puede decir al otro lado de circle A o detrás de circle A, del círculo A. Quiere decir que behind significa detrás o cerca. No, 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 no. Eso no tiene nada que ver. Cerca es, no. Circle A es by circle A. Cerca de, a la par de. A la par de.
Sí, a la behind parte. dijo que era atrás o. Atrás de o al otro lado de. Al otro lado. Ah. Del círculo A. ¿Es atrás o detrás? Atrás. En español no se dice si es atrás o detrás, sí. Detrás de o atrás de. No sé. Que nos ayude William ahí. Según la Real Academia Española. No, ahí entramos a palabras muy graves, ya. Según la Real Academia. Ahí mi respeto, ya cuando suena Real Academia, ya no. Mejor digo, voy a ir al baño. Okay. Entonces es in front of, behind o behind o next to. Y está el otro que se parece a next to, pero ese tiene otro. Vamos a borrar esto. Este otro, que lo vamos a dibujar diferente para que vean la diferencia de él. Si me deja esto aquí. Porque ese lo vamos a poner acá. Este ya no está, fíjese que no está a la par del círculo A, sino que está cerca de, ¿sí? Entonces, este ya no es beside o next to, sino que este se dice near o close ¿cómo? To, near. Near. Near, este lo vamos a poner círculo. Este lo vamos a poner I, ¿verdad? Y le vamos a poner circle I is near circle A. Sí, le vamos a poner is near circle A. Near quiere decir cerca, ¿sí? Near, cerca de el círculo A. Pero si se fija, no es tan pegadito así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted va a qué edificio que estén cerca, usted puede decir, este edificio es close to o near o next to este edificio. Pero ya más lejos, ya puede decir, es near to. Por ejemplo, diríamos que el Parque Cuscatlán, ¿cuántos conocen el Parque Cuscatlán? Parque Cuscatlán sería close to Hospital Rosales. Sí, close to Hospital Rosales. Pero close algo que es. ¿Ah? ¿Cómo se escribe? De cerrar, close. Así, de cerrar, near to. Yes, lo mismo que near to. Close y near to son dos que se interchangeable. Close. Close. Close to. Close to. Es lo mismo que near. Near. Es lo mismo que near. Los dos cerca de. Cerca de, sí. Close to Hospital Rosales. Entonces, en este caso sería circle E is near circle A. Pero no pegados, ¿verdad? No a la par. By es pegados. O next to. A la par de. Sí. Eso sería pegado. Entonces, sería close to. Close to, yes, close to. Eso es lo mismo que near. Que es near lo mismo to. Que es cerca. Cerca, sí. Cerca de. Okay. Por eso les puse el Hospital Rosales con. Ok. También, si fuera del parque que dice, puede decir que queda behind el hospital. Dependiendo de dónde está usted. Si usted está en Metrocentro, entonces sí, puede usted ver el hospital y dice, Cuscatlán Park is behind Hospital Rosales. Ahí sí, porque está en Metrocentro. Yeah. Depende de su posición. Sí. Okay. Okay, entonces eso sería in front of, next to,
behind. Ahora vamos a ver el between. Yeah. Entonces tenemos D, circle D and circle B. En este caso, A is between circle D and circle B. ¿Ya? Entonces decimos circle A is between circle B and circle D. Eso sería between. Between es en medio de. Si algo queda en medio de, entonces dice between. Yeah. William, what do you have between your eyes? No sé. Nose. No sé. Yeah. My nose, ¿verdad? My nose. This is between your eyes. My nose. Yes. Eso es lo que tengo in between my eyes. ¿Qué tiene Vilma? What do you have between your ears? One more time. What do you have between your ears? Ears. Yes, ears. Ah, ay, ¿cómo se llama? No, ¿qué tienes en medio de las orejas? Glasses. The face. My face, yes, my face, yes. Yes. Aquí está mis orejas, aquí está mi face. Está mi face. Eso está muy confuso, teacher. Es para ver que nos hizo a dudar a todos que andábamos en la cabeza, teacher. En medio de las orejas, aquí, ¿qué tengo? La mijadito, sí. ¿Cómo se dice? Dice todavía. Dice todavía, yes. Earrings, los earrings. Ok, entonces tenemos eso. Ahora, vean, ahora si ponemos este color aquí, y lo hacemos para acá, lo hacemos para acá, que sería el I. Ahora, este A, ¿cómo diríamos que está en medio de esos círculos? Circle A. Circle A, ajá. Is between circle purple and circle C. Entonces, circle A es among. Aquí se usa among. Among. Ah. Among es cuando está en medio de más de dos cosas. Between es entre medio de dos cosas. Ya, por eso le dije los ears, los eyes, and between. Ya. Pero among es cuando tiene varias cosas. Entonces dice, ah, circle A is among circles B, C, D and E. Yeah. Entonces, y significa en medio, ¿verdad, teacher? En medio de pero más de dos. Sí, es que dos. En medio de varias cosas, dijo. Sí, quiere decir en medio, pero en verdad más de dos. Between es en medio de dos. Y among es en medio de muchos. Yeah. Oh. Uh-huh. Este sí tiene cuando uno puede escoger en la respuesta, digamos así. No es como el big o el next to. No. Ajá, el next to y el. Es como que cuando uno dice William está entre medio de las multitud de las personas, ocupamos ahí eso. Sí, among, yes. Among. Y si among. Decimos que está entre dos personas, está between. Sería. Between. Yes. Y los nombres. Sí, ajá. Between. Yes. Among es entre muchos, sí. Among the people. Entre la gente, sí. Entre among the people. ¿De qué se está riendo la teacher? De Vilma. Vilma siempre me da miedo cuando se ríe porque algo está haciendo. Yo creo que me está poniendo bigote y todo eso así. Pensé que William iba a decir, William among
Ah, okay. Oh, some very, very ladies. Among many ladies, okay. Chicas de William. Ya ve, ¿para qué se anda rasurando, William? Usted tiene la culpa. Vilma, lo van a regañar, Vilma. Sí, Vilma. Lo van a regañar, Vilma. Sí, sí, ya, ya William mejor no contestó y dice, no, mejor me quedo callado. Ya le van a dar con la cacerola. Sí, y el fin, sí, teacher, recreo. Usted lo va a provocar, Vilma. Recreo. Break time, teacher, va a decir. Ok, entonces among es en medio de muchos, sí. Y between es en medio de dos personas, ¿ya? Ahora está el otro, por ejemplo, tenemos este, dijimos que era y este sí, ¿verdad? Hagamos de caso que A es un lake. Lake es un lago, ¿verdad? Lake. Hagamos de caso que A es un lake. El circle A es un lake. Y ahora tenemos C y. Ahora en esto decimos across. Across. Entonces C is across. ¿Across qué? A. Across A. Sí. Porque si estamos aquí, C is across A. Entonces al otro lado de enfrente de algo, ¿ya? Enfrente de algo. ¿Across qué significa? Across quiere decir al otro lado de, ¿ya? Por ejemplo, usted está en pasa una calle, la Juan Pablo, conoce la Juan Pablo, ¿verdad? Entonces, usted está de este lado y pasa la calle y medio y Vilma está al otro lado de la calle. Entonces, usted no va a decir, Vilma es en front of me, no, usted va a decir, Vilma is across. Al otro lado. Sí, al otro lado de la calle, across the street. Sí. Entonces, across quiere decir al otro lado de algo, que algo los separa. ¿Cómo se escribe across? ¿A dónde está? Ah, aquí se lo pongo. ¿A dónde? Porque ese sí no sabía. Across. Across. Es al otro lado. Al otro lado, sí, ajá. Entonces, sí, circle, sí, is across circle A. Al otro lado del circo A. Eso sería across. Okay. ¿Alguna pregunta de esos preposition? Esos son prepositions of place. Acuérdense. Prepositions of place. Circle, decía aquí no circle. Circle. No. Across circle A. Cross. Circle A. Aquí dice circle. Circle. Circle A. Entonces siempre que dice al otro lado de la calle. O al otro lado del lago es across. Por ejemplo, pregunta, ¿podría decir al otro lado del océano? Yes. Sí, ¿verdad? Pero no sabemos qué está al otro lado del océano. Ay, no creo, como el océano digamos que es infinito, llega a un punto pero no sabemos hasta dónde. Sí, bueno, si estamos en tal vez del lago, sí, porque creo que dependiendo de qué lago estemos hablando. Sí, el lago de Apulo, Coatepeque. Ah. Sí.
Across the lake, Coatepeque Lake, al otro lado de Coatepeque Lake, al otro lado de Apure. The river, Río Lempa, across Río Lempa. ¿Sí? Está usted a este lado y el río pasa en medio y al otro lado. Ese es across. Okay. ¿Alguna pregunta de eso, lo que hemos hecho? Hoy solo deme un momento para terminar de escribir los ejemplos. Sí, sí. Ya, que termina. Vamos. Sí, que... Teacher y Lac, la que está ahí, el I K, ¿qué significa? El K. Lac, la, lake, no sé cómo se lake, pronuncia. Lake, lake, ese lake. Es lago. Ah, lago. Lago, sí, un lake. Podemos decir Apulo Lake. O Coatepeque Lake, Ouija Lake. Acuérdense, es Lake. Es que aquí le falta la A. Lake. Oh. Gracias, teacher. Ya. Ya, yo sí ya. Okay, very good. Entonces, vemos esas preposiciones y ya las vamos a practicar en la lectura, okay? Si no hay ninguna pregunta, hello, Irma. Hoy se ve como colegiala, Irma. Good evening. Es que acabo de llegar de trabajar. Okay, very good, excelente. Vamos a pasar a... Teacher. Señor. Good evening. Good evening. Sorry que no había, no puedo encender la cámara, pero ¿está bien? La diferencia entre between y among. La diferencia entre between among is when you use between, you're using it to position between two people. Position yourself or position something, posicionar algo en medio de dos cosas o dos gente. Among es en medio de bastantes, de muchas cosas o muchas gentes, ¿ya? Entonces, among the people, en medio de la gente. Por ejemplo, si usted va al ha ido al carnaval de San Miguel alguna vez. Nunca. Entonces, o también... Pero se ha ido a otros, a okay. Otros de... Entonces, ahí diría usted, para decir yo estaba en medio de la gente, no va a decir I was between people. Porque no se usa el between, sino que se usa among. I was among a lot of people, ¿sí? Estaba en medio de bastante gente. Entonces, among es una preposición que se usa para indicar en medio de muchas cosas, mucha gente. Okay. Okay. Ok, muchas gracias, teacher. No hay problema, gracias por la pregunta. Ok, vamos a pasar lista. Ana, Elizabeth. Present. Thank you. Ana Lucía. Present. Thank you. Carlos Antonio. Elías. Present. Thank you. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you, sir. Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar Alberto. Present.
Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma, Noemi. Present. Thank you. Kevin, Eduardo. Present, teacher. Thank you, sir. María Epifania. Present. Thank you. Mario David Carranza. Yeah. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. How's the baby, Samuel? Ahí mejorando, teacher. Okay. No me he conectado porque hasta ahorita voy llegando aquí a la casa. Sí, okay. Ahorita estoy en la entrada de la puerta ya. Excelente, excelente. Teresa Noemí. Present, teacher. Thank you. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira. Okay. William Giovanni. Present. Thank you, William. Wilma Renee. Okay, let's take a 10 minutes break. Regresamos a las 9:15. Okay, enjoy your break. Disfruten su receso.
How are you today, Reynaldo? Nice to see you. ¿Por qué estás tan enojado? No, sí está enojado. ¿Yo? ¿Sí? ¿Cómo estás, Reynaldo? No, para nada. Sueño, mamá. Sueño, teacher. Ok, very good. Excelente. Nice to see you. Gusto de verte, Reynaldo. Gracias, igual, teacher. Ok, ¿entraste cuando estuve explicando acerca de los las prepositions? ¿Sí? Sí, okay, solo por un poquito de dudas, pero ahí vamos a volver a ver el video desde el principio. Ok, ¿cuáles son las dudas que tienes? Usted dijo que se usaba among cuando estaba dentro de varias personas, ¿verdad? Sí, en medio de. Y en medio de muchas personas, por decirlo así. Y between. Between. Era sobre un par de. Between un par de personas. No, between es en medio de dos personas. Ah, ok. Las del principio sí no las puede ver, Chichel. Oh, okay. Soy sincero, solamente alcancé a ver esas del final. Along, estamos viendo along, que es a Ana Lucía, que dijimos que era long. A largo de, a lo largo de. Along, along era a lo largo de, ¿verdad? Vimos el ejemplo que era como un carro que iba sobre la carretera, pero recto, era a lo largo, el carro iba a lo largo. Sí, ok. Along. Along. Teacher, y cuando dicen forever along, ¿qué significa? Por siempre. No, pero ese es, depende si dicen alone, forever alone es por siempre solo, para siempre solo, por siempre solo. Pero forever alone es siempre a tu lado. Ah, sí. Ok. ¿Quién te ha dicho eso? Eso está bonito. No. Lo había visto en memes que decía Forever Alone y el muñequito llorando. Oh, no, ese, no está que ve meme. Ese es Alone. Y ese, Forever Alone es por siempre solo. Ese es, pero el otro Alone es con G, es por siempre a tu lado. Sí. Ok, teacher. Ok, very good. Excelente, ya estamos la mayoría aquí. Vamos a ir al libro, a ver qué nos dice el libro. Estábamos en el deber, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el homework era hacer una card como esta con nuestra información? ¿Sí se acuerdan? Sí. Entonces era hacer una card con esta información donde vamos a decir name, Vidal Machuca. Office number, iba a ser su número de teléfono, o main number, workplace, donde trabajaba, address, la dirección de su trabajo, job position, que de qué trabajaba usted, y department, a qué pertenece ese departamento, a qué departamento pertenece su plaza, y el ID, que era, dijimos que vamos a poner un número ahí. Ok, vamos a empezar con Ana Lucía García. ¿Por qué yo, teacher? Ya, lo mismo, ya usted lee mi pensamiento. Sí. Ok, ¿hay que decir algo? ¿O solo good evening? No, this is, por ejemplo, this is Ana Lucía's information. Ok, Ana Lucía information. Ana Lucía's, yes. Porque acuérdese que es... Ana Lucía's. Yes. Yes. Ana Lucía's information. Okay. Ney Ana García. Name. Con M, ¿verdad? Así como sí. M. Uh-huh. Name Ana García. May phone 7781-4318. Uh-huh. Wordplay al mapa SADCB. Okay. Address? Sí. Joyas de Cerenza. ¿Mande? ¿Qué?
Hola. Sí, quizá. Ok. Abre joyas de Serén, San Juan o Pico. Ok. Yo position. Treasury. Es tesorería, ¿verdad? Treasury. Assistant. 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 Department. Treasury. Treasury. Se dice, ¿verdad? Tesorería. Treasury, ajá. Treasury. Ah. AD. ID. NQ. ID. ID. NQ. 033128. Okay, very good. Excellent. Good job. Okay. William. Hello. Hello, William. My information in Word. Name is William Laines. My, se puede decir cell, teacher. Cell phone, yes. My cell phone, 7233-9164. Workplace, Artepal, S.A. D.C.D., ¿cómo se dice? D.D. D.E. C.D. C.D. Address 14 West Street, on 21 Avenue, numeral 114, San Salvador. Okay. Jobs position, supervisor. Okay. Department production. 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 Mm-hmm. ID LL 1783 5959. Okay, very good. Excellent. Thank you, William. Reinaldo Quintanilla. My information is name Reinaldo Quintanilla Márquez. Okay. Office phone 7069-5642. Workplace PBS El Salvador. Okay. Address Santa Elena Boulevard or Order of Malta Boulevard. Xerox Bullying, Antiguo Cuscatlán, teacher, sería All Cuscatlán. Antiguo Cuscatlán, sí. Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Job position, Administrative Support. Ok, ahí sí, vamos a decirlo, Administrative Support, Job Position. Job Position, Administrative Support. No, Administrative. Administrative support. Okay. Department FMs. ID 092. Okay. Very good. Thank you. Thank you. Reinaldo, Ana Elizabeth, please. Yes. Name Elizabeth de Aquino. Office phone 2526-6935. Workplace Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Address Loma Linda Street. Number 312, San Salvador. Job position, call center accountant. Department accounting. ID AM12077. Thank you, Ana Elizabeth. Carlos Enriquez, please. Good evening, teacher. Good evening, Carlos.
My information, Carlos Rivas. Name, Carlos Rivas. Office, my phone, 2100-2666. Workplace, Galpal. Address, KM24, way to the port. Job position, analyst, the problem of the process. Department, human resource. ID, CP108359. Okay, very good, Carlos. Department sería human resources. Human resources. Very good. Yes, thank you. Thank you, Carlos. Monica, please. Monica Maria. Sí, teacher. Ahorita. O si quiere, le pregunto a Irma primero y después usted. No, ahorita. Es que lo cambié de página. Name, Mónica Pérez. Office. Sí. Name, Mónica Pérez. Uh-huh. Office, phone, 2264-1108. Workplace, Hace Talentos, El Salvador. Address, 105 Avenue Sur, Paseo General Escalón, number 131, San Salvador. Okay. Job position, country manager, y un ID XXX. Okay, very good. Thank you, Monica. Irma Martinez, please. My information, my work, name Irma Martinez, office phone 602-31876. Mm-hmm. Workplace, Essie Saving Supply, address Prison Santa Tecla, La Libertad, job position, import-export, department, import and export, ID 007627. Thank you very much. All right, Carlos Elias, please. Okay. Good evening, teacher. Good evening. Name, Carlos Elias. Okay. Office phones 252A-6955. Mm-hmm. Workplace, Garbal. Address, okay. Kilometer 24, headway to Puerto La Libertad, Montelimar, Zaragoza. Mm-hmm. That position, general counter. Okay. Department, finance. ID 03A06. Okay, very good. Department is finance. Finance. Yes, finance department. Very good. Thank you, Carlos. Marta Marisol, please. My information in work, name Marisol Castillo. May phone 7551-5267. Workplace, S7 Supply. Address, Prison Santa Tecla La Libertad. Job position, store. Department, warehouse manager. AD 001598MC. Okay, vamos a leer de donde dice job position. ¿Cuál es su job position? Store. No, job position es de qué trabaja usted. ¿Cuál es su posición? Warehouse manager. Warehouse manager. Okay, ahí en job position, uh-huh, sería warehouse manager. Okay, y en el department. Sería star. No, el departamento es
El store es toda la tienda, ¿verdad? Pero el departamento es aquí, departamento. Yo creo que es el departamento de la warehouse. Sería warehouse department. Yo creo que sí, teacher. O así le llaman ustedes, store department. Si se llaman, Sí. ok, store department. Entonces, Sí. ahí, pero el job position, sí, warehouse manager. Yeah. Ah, okay. Y la otra es ID, no AD, ID. Acuérdense de la I. ID. Ok, very good, excelente. Thank you, Marta. Vilma Escobar, please. Yes, teacher. Good night. Good evening. Good night. Good ya se quiere ir, ¿verdad? Good teacher. Good evening. Teacher, como dice que ya tiene el 10, dice entonces. Sí, ya, ya, ¿para qué? Ya. Good night, teacher. Bye bye. Ya. Ya me voy a dormir. Sí, ya. Ok, go ahead. Mentiras, teacher. No le hubiera dicho mejor, ¿verdad? May Vilma Escobar. Okay. Or May phone is 7824202. Okay. Or ASA Insurance. Address Street Loma Linda, number 265, San Salvador. Job position, compliance manager, department. Compliance, ID, I don't have ID. Invente uno. 103. Okay, very good. Entonces, el job position, dígame entre el job position. Compliance manager. Compliance. Compliance manager. Mm-hmm. Compliance, el departamento es compliance. Compliance. Mm-hmm. Okay, very good. Excelente, Vilma. Thank you very much. Henry Thank Omar, you. Please. Name Henry Alberto. Okay. Main phone 7202381. Mm-hmm. Workplace Despacho Jurídico Burgos y Asociados. Okay. Address on Heroes Boulevard and 23 West Street, Los Héroes Professional Center Building. San Salvador. Building. Building, yes. Building, San Salvador. Okay. Job position, legal collaborator. Department production. ID OJ2300289. Very good. Thank you very much, Henry. Ileana y Vanessa, please. Good evening. Good evening. Ileana's information. Name Ileana Zacarias, main phone 7712-3456, workplace Garval, address kilometer 24, 1.5 road Puerto de la Libertad, Zaragoza, job position customer service, department marketing, ID 12345. Very good, excellent. Thank you, Ileana. María Epifania. Okay. My workplace name María Castro. My phone 7204-1230. Workplace SC7 Supply, address kilómetro 12 y medio, kilómetro 12 and half, carretera al Puerto de la Libertad, Free Zone of Santa Tecla, my job position, imports and exports, department, import department. My ID MQ169-19. Thank you.
Thank you very much, Maria. Samuel Adonai. Good evening, teacher. Good evening. Class. My information, Ney Samuel Rivera. Okay. Wordplay, Artepan. Address, 2121. South Avenue, 14 Wood Street, San Salvador. Okay, el phone no me lo dijo. Perdón, teacher. El teléfono no me lo dijo. Ah, perdón, teacher. Uh-huh. Sería 7 1 8 4 0 4 3 0. Okay. Job position, store attendance. Department, production. My ID, 055 6 8 7 7 3 5 0. Okay, very good. So the department sería production. 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 Yeah. Very good. Thank you so much. Ferrari Rios. Hi, good evening. Mm-hmm. My information, name Merari Rios. My phone, 7 8 5 1 6 5 5 4. Workplace Garbal. Address, kilometer 24, highway to the Port of Freedom. Job position, commercial analyst. Department, commercial. ID, G H 07. Okay, thank you, Merari. Teresa Noemi, please. Sí, teacher, ahorita. Thank you. Teresa Noemi, information. Teresa Noemi's information. Thank you. Name. My name is Teresa Angel. Office phone 7800. No sé cómo se dice. Seven. Oh, oh. Yeah. Oh. 7-0. Oh, 3-2-2-8-5. Mm-hmm. Workplace, el diario de hoy. Address, there is located on 11th Street and Cruz Catanzingo Avenue, San Salvador. Okay. Job position, multimedia journalist or videographer. Department, multimedia. ID, 1503025. Thank you, Teresa. Mario David, please. Mario. Good evening, teacher. Good evening. Name, Mauricio Quintanilla. Office name, Palm. 72.39164. Workplace, Aero Technology Company. Address, on Roosevelt Street, Fair Avenue, number 853, Santa Cecilia, San Salvador. Job position, software designer, department, production, ID, MQ1.83589. Thank you. Nestor, please. Nestor Rivera. Okay, Kevin Eduardo. Good evening, teacher, in class.
Name, Kevin Santos. My phone, 6165-3755. Workplace, Artepal. Address, on 40th Street, 21 Avenues. Have position, warehouse. Department, production. ID 45T1. Okay, thank you. That's all. Thank you very much. Thank you. Okay. Okay, very good. Excelente. Most of you, la mayoría de ustedes, comenzamos con pronunciaciones, comenzamos con lectura y fluidez. Ahorita estaba midiendo la fluidez suya, la pronunciación, el reconocimiento de números, reconocimiento de letras, y cómo usted combinaba los sonidos. Todo eso estuve haciendo un examen. Esto se llama examen orales, lo que se hace. Se le pone algo al estudiante que lea para ver cómo se está desenvolviendo. Y la mayoría de ustedes hicieron bien, unos que otros todavía no veo el avance que han tenido. Por ejemplo, no pueden pronunciar todavía el número 3, todavía me siguen diciendo 3, todavía siguen diciendo 5, todavía siguen diciendo 9, ¿verdad? No, las terminaciones, necesitamos trabajar en las terminaciones. Otros, la pronunciación, los sonidos de las letras todavía no se las han aprendido bien, los sonidos de las vocales, acuérdense que eso es la base para lo demás, para lo que viene. Los otros libros se ponen más complicados porque ya no hay tiempo de poder darles ese refuerzo en las pronunciaciones, en los acentos, en las articulaciones, en la fluidez. Ya no hay, porque ya hay otro material que cubrir. Entonces, este es la base para todo lo que viene. Deberían de aprovechar, no todos, ¿verdad? Pero los que ya saben dónde están fallando, en su lectura falta bastante, falta mucho en la lectura. Todavía la R me la están pronunciando como ra, la J todavía me la están pronunciando como hob, ya no, el sonido de ella dijimos que era ya, como llave. Entonces, en esas cositas pequeñas tenemos que trabajar, porque eso es la base para lo demás. Entonces, los que tienen eso, ¿verdad? Los que no tienen ya están muy bien, la mayoría de ustedes están muy bien. Lo importante es que usted sepa dónde es que está teniendo esos problemas para que lo pueda atacar. No es todo lo que tiene que estudiar, ¿verdad? Solo son cositas así pequeñitas, ¿ya? Por ejemplo, les dije yo las vocales, los libros, las vocales, en vez de decir ey, dice ay, en vez de decir ay, dice ey. Eso es algo básico. Acuérdense que les dije para que reconozcan entre la E y la I, la A es como E y la E, y la E es como la I es I, ¿verdad? Se pinchan, y la E es A, para que usted vaya más o menos reconociéndola, porque al nomás verla se la va a reconocer, va a decir, oh, esta es una I. Pero en el caso de ID, no se dice AD, ¿verdad? Porque A es una A, y ahí estaba una I. Entonces, eso es bien importante. Los números, decía, léame esto, ¿cómo se dice? Léame estos títulos, porque ahí hay bastante uno que puede ver cómo les puede ayudar, qué recomendaciones les puede dar, ¿sí? Cuando usted se está leyendo, uno ve, ah, ok, todavía le hace falta esto, todavía le falta eso. Por eso es muy bueno que uno les dé seguimiento. O sea, en el módulo 2 les voy a dar seguimiento para los que tengo los nombres aquí, las personas que cuando iban leyendo iba poniendo la nota, ok, esta persona necesita esto, 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 esto. Para así darle seguimiento en el módulo 2, para que vayamos todos al mismo ritmo, ¿verdad? Para que no estemos uno más arriba que otros. Y otros que han sobresalido, felicitaciones a otros que han sobresalido, que en realidad me impresiona la forma como han avanzado en su aprendizaje.
no sé, algo que han hecho, sería bueno que lo compartieran con su compañero, especialmente si son compañeros de trabajo, decir, mira, yo hago esto y esto y esto y esto, y esto, y esto, para que se ayuden. De ahí, de ahí lo demás, estamos bien, estamos creciendo normalmente, ¿sí? Todos han avanzado un poquito, o otros avanzado más, pero todos hemos avanzado, a pesar de las pronunciaciones y sonidos y todo eso, pero hemos avanzado todos. Felicitaciones. Ni uno se quedó de decir que no pudo leer, todos lo leyeron bien, lo entendí yo, así es que felicitaciones a cada uno de ustedes. Gracias por darme la oportunidad de ser parte de su aprendizaje y espero que los consejos y todos esos tips que les he dado los tomen en cuenta para su propio beneficio. Ya he tratado de ser lo mejor. Espero que haya hecho un trabajo aceptable para ustedes. Me he esforzado para ayudarles, para hacer un eslabón más en su aprendizaje y les deseo lo mejor, ¿okay? A todo, cada uno de ustedes. Gracias por su participación. Todavía no nos vamos, faltan todavía, pero antes que se vayan a desconectar, Vilma está ahí como yo, ya estuvo, ya, ¿para qué? Dice. Sí. Okay. Good night, teacher. No. No. Ok, vamos a seguir con después de esto tenemos lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Positions of, prepositions of place. Tenemos estas prepositions. Sí, dígame. Soy la única, pero ya rato me está sacando lo que es la Ana. Estar un momento donde no podía. ¿Sí? Ok. Dígame, ¿qué está pasando? Hola. Sí, la escucho. Es que no sé, me está sacando. No me escucho. Me está sacando. ¿Alguien más le está pasando el mismo problema? Yo no. Creo que debe ser el internet, teacher, porque también a mí no me estaba permitiendo entrar, pero hasta que logré entrar. Oh, ok. Posiblemente sea el internet. No vamos a decir nombres porque entonces nos metemos en problemas. De nombres de compañías, pues. Sí. Puede okay. Ser Claro, puede ser Tigo. Gran problema. Ok, vamos a ver. De todo modo tenemos a Vilma y a Henry que nos pueden defender. Ya, no estamos haciendo nada mal. ¿Verdad? Ok. Entonces, prepositions, how to use prepositions of place. ¿Cómo usar las prepositions of place? Tenemos prepositions of place. Tenemos unos ejemplos aquí. Where is the park located? Yeah. It is among many places. Sí, se fija aquí donde dice many places. Por eso usa la palabra among, porque alrededor de muchos lugares, dice, ¿ya? No dice between two places, ¿verdad? Dice among many places. Where is the park located? It is located among many places. Entonces, many, ya, among, ya les expliqué yo, espero que todos comprendamos la palabra among. Luego, la siguiente dice, where is the sport place located? It is located on Barrios Street in front of the park. Yeah, in front of, ¿se acuerdan? En frente de, ¿verdad? El parque está aquí, estamos en frente de. En frente de no es lo mismo que across the park. Across the park es cruzando el parque al otro lado, ¿verdad? Entonces, in front of es así, en frente del parque. Where is the mall located? Mall, la otra vez les dije que mall era como un como metro centro. Ese es un mall, ya. Yeah. It is located near the restaurant. Near the restaurant no está a la par del restaurant, sino que el restaurant está cerca de ahí, ¿verdad? El mall, pero no está a la par. No se nos vaya a dormir, Mónica. Where is the church?
Ya, Vilma, ya la, ya, ya la, mire, Vilma, mire, mire. Ya nos tragó Mónica. Y mire su resultado. Mire su resultado, ok. Where is the church? It is located past the school. Past quiere decir pasando la escuela. Yeah. Past quiere decir pasando la escuela. Ok, entonces vamos a ver along, in front of, behind, next to, between, across, past y under. Under quiere decir abajo de, yeah, debajo de. Ok. Vamos a hacer number one. The Mónica. Under no lo pusimos, ¿verdad, teacher? No, el under es abajo de, under the couch, debajo de el sofá, under the table, debajo de la mesa. Sí. Eso sería debajo de. Ok. Entonces, vamos a number one, lo va a hacer Mónica, number two, Vilma, number three, lo va a hacer se están durmiendo, dijo. Ana Elizabeth y number four, William, Giovanni. Sí. Ok, y number one, lo va a Tierrez. Teacher, no sería la primera, in front of. The Sport Palace is. If in front of the bank. The bank, in front of the bank. Okay. Complete the conversation with the preposition from box. From the back, go to page 39. Vamos a ver qué dice en la page 39. 43, 47, 48, y 49. No tenemos 49. 39, teacher. 39. Yes. Esta, yes, 39. Okay, entonces está preguntando the bank, ¿verdad? The bank. Entonces, the bank sería, podemos decir, Barrio Street divide the bank y the mall. Y First Avenue divide Sport Palace and the bank. ¿Sabe qué dice? The Sport Palace is. Entonces, ¿cuál sería? The Sport Palace is in front of the bank. In front of the bank? Yes. Pero hay una calle que pasa en medio. Barrio Street. Esa. Sí, hay una calle que pasa entre Sport Palace y Bank, en la First Avenue. Across sería tal vez. Across, near. Yes, across. Sería across. Across, porque está del otro lado. Sí, ajá. The Sport Palace is across the bank. Okay, number two is the City Hall. ¿Qué dijimos que era City Hall? ¿Se acuerdan? Alcaldía. No? Alcaldía, thank you very much. The City Hall is the Church and Book World. Entonces, si hay dos cosas, ya sabemos que cuando hay dos, entre dos cosas, ¿cuál preposition of place usamos? Between, yes. Vamos a ver, the City Hall is the church and the book world. Vamos a ver the church. City Hall. It's between the church and book world. And book world, yes, between. Correcto, yes. O sea, aquí vamos a poner. The City Hall is between. Excuse me. Okay. Luego, number three, the restaurant is alone.
First Avenue. Alone, yeah, very good. Vamos a ver. First Avenue. The restaurant. Restaurant. No sé, restaurant. First Avenue. Along First Avenue, yes. A largo de First Avenue. Uh-huh. ¿Estamos todos ahí? Yes. Okay, along First Avenue. Ahora church, the church and the city hall are the park. Across the park. Yes, the church and the city hall are across the park. Yes, very good. Teacher, ¿y cómo podríamos usar under en ese? Aquí under sería no hay ninguna, porque under sería under the church, under the teacher, city hall. ¿Mm? School under the sport place. No, no se puede, porque sería under es abajo de. Por ejemplo, este dice under the table, abajo de la mesa. Entonces, esto no se es de position. Es de position, sí. Por eso se llama preposition of place, de lugar. Entonces, under es bajo de, debajo de. En este caso, que fueran dos pisos. Sí, ajá, yes. Niveles y que algo está abajo de. Uh-huh. Ahí sí, sí. Gracias. Ahí sí. Ahí sí podríamos usar under, pero en otra forma no podemos usar under. En este caso, pues. Ok, y la ahora dice, your turn, complete the following employees' information about someone else. Vamos a... esa sería lo que ustedes hicieron, ¿se acuerdan? Ahora lo que va a hacer es, vamos a preguntarle a cada uno de nosotros cuál es el número de teléfono. Y lo vamos a escribir aquí. Ya cada uno tiene su información, ¿ya? Entonces eso nos tiene que tomar más de, ¿qué? 2 minutos o 3 minutos lo más. Vamos a ponerlos en... sí. Vamos a ponerlos en grupos, ¿ya? Para que... vamos a poner Ana Elizabeth y Ana Lucía, grupo 1, grupo 2, Carlos Enrique y Carlos Elías, grupo 3, Henry Omar y Liana, grupo 4, Irma Martínez y Kevin Eduardo. Grupo 5, María Epifania, Mario David. Grupo 6, Marta Marisol, Merari Ríos. Grupo 7, ya casi terminamos, Mónica y Reinaldo. Grupo 8, Samuel Rivera y Teresa. Grupo 9, Vilma Escobar y William Giovanni. Teacher, ¿sí? Una consulta, solo números, solo el número de teléfono. No, toda la información. Sí, ajá. Va, ok.
Kevin. Kevin Eduardo. Kevin. Reinaldo. ¿Qué pasó, Mónica? Creo que Reinaldo no tiene buen internet, teacher. Estoy tratando de ver. Sale así, le escucho poquito, pero así no se le entiende, pero creo que es del internet. Ok, se estaba en grupo número. ¿En qué grupo estaba, Mónica? No sé qué número era. Pero aquí me sale unirse a la sala de grupos pequeños. Room 7. Room 7, ok. La voy a pasar a otro grupo, entonces, ¿está bien? Ok. Para que pueda hacer el ejercicio. La voy a pasar con Group 1. Counting. Ya, ok, ya está aquí Mónica, les envía Mónica, lo siento, pero estaba solita ya, ¿ok? Ok, ¿cómo estamos, Mónica? ¿Estamos bien? Tranquilo, okay. Acabo de entrar a la sala. Pero, ok, very good. Thank you. Si gusta. One and a half. Sí. Reinaldo, ¿cómo estás? Okay, how was it?
Very good. Very good. Excellent. Yes. Oh my goodness. ¿Y quién va a ser el speaker? ¿Quién va a ser el que va a hablar? Ay, yo. Ya lo habían platicado, ¿verdad? Okay, go ahead. Okay. Okay. Information de Vilma. Mm-hmm. Name is Vilma Escobar. Mm-hmm. My phone 7824-23-32. Okay. Workplace ASA insured. Mm-hmm. Job position complaints and manager. Okay. Department complaints. Yes, fine. The complaints, reclamos. Mm-hmm. Address is Street Loma Linda, numeral, verdad, teacher? Number. Mm-hmm. Number 265 San Salvador, ID 133. Okay, very good. That's good enough. Thank you very much. Okay, lo vamos a dejar. Mañana seguimos con los demás. Very good. Good job, William and Vilma y todo ese grupo. Vamos a tomar we're going to call roll. Vamos a pasar lista y nos vamos a descansar. Ana Elizabeth Meléndez. Present. Thank you. Good night. Ana Lucía García. Good night. Present. Good night. Ya, yes, está bien. Good night. No, good night, está bien. No hay problema. Carlos Antonio. Good night, teacher. Good night. Carlos Enríquez. Good night, teacher. Good night. Carmen Merari. Good night. Good night. Henry Omar. Present. Good night. Good night. Ileana y Vanessa. Here. Okay, good night. Irma Noemi. Present. Thank you. Good night. Kevin Eduardo. Kevin Eduardo. Okay. Tuve problema con el Inter. Que le estuvo sacando, sí, teacher. Okay, thank you. María Epifania Castro. Present. Thank you. Good night. Mario David Carranza. Present, teacher. Good night. Thank you. Good night. Marta Marisol Castillo. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Mónica María Pérez. Present. Thank you. Good night. Néstor Alexander Rivera Bermúdez. Present. Good night. Thank you. Good night. Reinaldo Quintanilla. Reinaldo Quintanilla. Oh. Okay. Y Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. Good night. Good night. Present, teacher. Teresa Noemí Ángel Díaz. Present. Present, teacher. Thank you. Good night. Vilma de Los Ángeles Cobal. Here, teacher. Good night. Thank you. Good night. Vilma Yonira. Yomira. William Giovanni Laínez. Yes, and good night. Thank you, good night. Y Wilma René Pineda García. No está, ¿verdad? Okay, very good. Excelente. Well, I see you guys tomorrow. Okay. Have a good night. Adonai, su baby está bueno, ¿verdad? Está salió bien. Sí, teacher, pero fíjese que ha tenido problemas porque en el seguro me dijeron que tiene bronquitis. Ay, no. Entonces todas estas noches han sido de desvelos y ni me he podido estar quedando en la empresa por lo mismo. Ah. Anoche estaba de toser. Sí, me imagino. Salbutamol,
en una cosita que se le pone a los niños aquí, se le da como un sprayazo. Sí, ajá, sí. Y de tanto estornudar hasta vomitó de las mismas flemas. Sí, entonces, están yendo, lo llevan a terapias. Sí, a terapia la está llevando mi esposa, como ahorita no le ha salido trabajo todavía. Sí. Ella está ahí pendiente llevándola. En la mañana, a las 9:30 tiene las terapias. Sí. Uh-huh. Sí, tiene dos terapias en la mañana. Dos en la mañana, ¿verdad? O una en la mañana y una en la tarde. Sí. No, en la mañana espera 1 hora y media para volverle a poner la otra. Porque cuando ella respira se le escucha que el pecho le chilla. Le suena, ajá. Tiene como un soplido. Así es. Pero sí, gracias a Dios ahí va mejorando poquito a poquito. Ok. Bueno, esperemos que se recupere del todo, ¿verdad? Porque sí, medio, ¿no? Necesitamos que esté todo. Hay que seguir las indicaciones del médico y arroparla muy bien. Peor ahora que está haciendo frío. Sí, teacher. Sí. Ok, pues Samuel, espero que todo te vaya bien y esperemos en Dios que la cure pronto, ¿ya? Así es, teacher. Muchas gracias. Y bueno, estar, teacher. Bueno, have a good night. Have a night. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.